Amigos, bienvenidos a Economía Familiar. Esta mañana nos visita el doctor José Verona, director tributario del Grupo Verona. Vamos a hablar sobre presión y recaudación tributaria al año 2013. Buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias, gracias por la invitación, a su disposición. ¿A qué se refieren cuando hablan de presión tributaria? Definitivamente la presión tributaria es cuánto representa en nuestro PBI la recaudación que tiene SUNAT. Entonces, SUNAT el año pasado logró una presión tributaria del 16%. Quiere decir que logró que la presión tributaria de ser el 16% del PBI. Y cuando se habla, por ejemplo, del último anuncio de la SUNAT, pues según la jefa de la SUNAT, Tania Quispe, si la recaudación llegaría a ser un 7% del PBI, se llegaría a la meta estimada por SUNAT. ¿Qué significa eso, un buen cristiano? Significa que la meta que se ha puesto SUNAT para este año es de una presión tributaria del 16.4%. Quiere decir que esta meta tan ambiciosa que se pusieron, en teoría, van a llegar al 16%, como el año pasado. No van a poder llegar al 16.4, que es una meta bastante grande, bastante ambiciosa. Implica lucha contra la evasión, implica reducir los canales de evasión, incluso de pago, porque hay gente que paga en cero y no paga. Pero el grande de este tema, el éxito de este tema, es el sistema de detracciones, que a su vez es una penalización para todas las empresas, más aún cuando se hace el ingreso de las detracciones, quiere decir la apropiación de las detracciones. Entonces, ahí este año estamos hablando de 2.000 millones de soles. Si hablamos de una recaudación que va a bordear los 86.000... ¿Solo en detracciones? Solo en ingreso de detracciones, quiere decir, solo en la apropiación que hace una de las detracciones, vamos a tener una cifra superior, más allá de los 2.000 millones de soles. ¡Qué bárbaro! Si tenemos en cuenta que la recaudación tributaria va a estar entre 84 y 86 millones de soles, estamos hablando de que 2.5% son por ingreso de detracciones. Entonces ya no hablamos de 16% de recaudación, sino no, 13.5 es recaudación y 2.5 es ingreso de detracciones, que no se puede considerar detracción porque no es pago de impuestos. Sencillamente es SUNAT se apropia las detracciones, las saca del Banco de la Nación, las ingresa al fisco como un pago ficticio. No representa pago de impuestos. Es más, el contribuyente va a agarrar luego y va a decir, señores, de este pago ficticio, reimpútame a IGB, reimpútame a impuesto a la renta, reimpútame a otros conceptos, incluso a multas. Entonces la SUNAT no puede decir que estos 2.000 millones de soles son recaudación. No, es el ingreso de las detracciones mediante un pago ficticio. Y por eso yo le pregunto entonces, que se lo deben estar preguntando los televidentes, ¿nadie le dice nada a SUNAT por eso? ¿Nadie observa a SUNAT? Definitivamente hay una forma de presentar las estadísticas, yo creo de que esta debe sincerarse, y más allá de un tema de sincerar estadísticas y hablar de que 13.5 es recaudación y 2.5 son 2.000 millones de ingresos en recaudación, yo creo que deberíamos ir a eliminar el ingreso de detracciones. O sea, el ingreso en recaudación de las detracciones debería ser eliminado. Nació con las detracciones en el año 2001-2002 porque era un sistema que sancionaba la informalidad. Las detracciones eran un sistema de lucha contra la evasión. Hoy para SUNAT las detracciones es un sistema de recaudación de impuestos. Entonces ya no es más un sistema de fiscalización. Se puede usar tangencialmente, pero directamente es un sistema de recaudación de impuestos. Pero doctor Verona, ¿por qué usted menciona que es un sistema de recaudación de impuestos? Porque el 33% de la recaudación de SUNAT se hace en base a detracciones. Ni siquiera cheques le puede ganar. O sea, de los 84, 85, 86 mil millones que va a recaudar SUNAT, más de 25 mil millones son en base a detracciones. Entonces estarían dando o proporcionando información no del todo certera, ¿no es cierto? La información viene a ser certera en el sentido de que, como tal, todo el dinero que ha ingresado a SUNAT, todo el dinero que ha ingresado a SUNAT, va a bordear el 16%. Eso es claro. Pero este 16% solo es 13.5 recaudación de impuestos. Y 2.5 es ingreso de detracciones. Quiere decir, apropiación de las detracciones legalmente, porque existe la norma que ampara esta actitud de SUNAT. Pero deberíamos ir a eliminar esto, porque el comportamiento del contribuyente va a ser más sano, más transparente. Tal es así que el día de ayer la SUNAT ha prepublicado una resolución de superintendencia donde quiere flexibilizar el sistema. Es decir, hasta ahora, si yo cometí un error en mi sistema tributario, la SUNAT se ingresaba y sacaba todo mi dinero del sistema de detracciones y lo ingresaba como este pago ficticio que hacemos referencia. Pero lo que está planteando la SUNAT ahora es una prepublicación, quiere decir, todavía no está en vigencia, va a entrar en vigencia. Lo que está planteando la SUNAT ahora es de que solo te van a sancionar con las detracciones que te depositaron ese mes. Para que los televidentes nos entiendan y nos sigan, si yo en mi cuenta de detracciones tengo 150 mil soles, pero solo 30 mil soles fueron de diciembre,
La nueva sanción va a ser que SUNAT solo se va a apropiar de los 30 mil soles y ya no de los 150. Entonces, si yo cometo un error, la SUNAT se lleva los 30 mil y me deja 120. Eso va a entrar en vigencia probablemente a partir de enero de 2014. Quiere decir que es una buena política, es una flexibilizar este sistema de tasaciones y desde aquí la felicito y los apoyo en esta nueva medida. Bueno, vamos a tocar otro tema, quedando esto ya claro, que tiene que ver con la formalización en distintas regiones de nuestro país. Por ejemplo, se habla de Ica y Cajamarca, o como uno de los departamentos, o algunos de los departamentos en donde la recaudación ha crecido más del 20%. Y usted mencionaba al inicio de esta entrevista sobre la lucha que tendría que hacer SUNAT para poder recaudar más contra elevación de impuestos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer concretamente como para luchar contra elevación de impuestos? Definitivamente siempre hablamos de ampliar la base tributaria y todos los comentaristas, pero no decimos cómo. Eso, ¿cómo? Entonces, el tema es enfrentar directamente a estas personas que hacen actividades en negro. Se han profesionalizado los sistemas de detracciones, percepciones y retenciones, ni han reducido los nichos y no han reducido las brechas. Ya la comercialización no usa el sistema bancario, porque sabe que si ingresa su dinero al sistema bancario, inmediatamente son detectadas por SUNAT a través del ITF. Entonces toda la operación es en negro. Yo creo que deben activarse los equipos de inteligencia que tenía SUNAT, la famosa WEI. La Unidad Especializada de Investigación Tributaria era una entidad tipo el GEIN que realizaba la inteligencia para poder detectar y hacer de estos casos emblemáticos que se presenten a la prensa. Recordemos que la labor de SUNAT es generar riesgo en los contribuyentes, generar riesgo en los empresarios, con la finalidad que cumpla con sus obligaciones tributarias. Los casos que nos mencionas, Cajamarca, ha sido sumamente golpeada por el tema de la lucha contra la minería informal. Una tras otra las legislaciones, haciendo rutas fiscales para el transporte de los insumos químicos controlados, que hoy los ve SUNAT. Tiene dos áreas especializadas, una de permiso, normativa y otra de fiscalizaciones. Quiere decir que el control de insumos químicos no está más en la policía, está ahora en SUNAT. ¿Y qué pasa con esto? Quitas toda la informalidad y pasa a ser formal. Ica es una ciudad que tiene sobretrabajo, entonces son éxitos que se van dando, ¿no? Bueno, vamos a esperar entonces que se implemente nuevamente la unidad especializada de investigación tributaria. Wait, que se necesita. Estaba a cargo de Marco Miyachiro, mira, héroe nacional. ¿Y qué pasó? Con el tiempo se desactivó. Con el tiempo. ¿Por alguna razón en específica? Recuerdo que entre el gobierno de Fujimori y el gobierno de Toledo esto fue desactivado. Se sacó a los, porque eran policías, se sacó a estos policías de la zona, pero yo creo que hay que volver para que vuelvan los casos emblemáticos que en los años 90, en los años 2000, dieron mucho que hablar y generaron una cultura. Y sobre todo creo que esto es algo que demanda la población, porque siempre se siente que SUNAT persigue a los formales y que no hace nada por aquellos informales que al final pues hacen lo que se les da la gana, ¿no? Con este tipo de cambio vamos a generar una gran cultura tributaria. Ojalá, vamos a esperar con ansias el año 2014. Entonces, muchísimas gracias, señor José Verona, director tributario del Grupo Verona, por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Ya, en algunos días nos vamos a volver a ver para temas similares.